Bien, seguimos de vuelta en EN Meridiano. Modesto Reyes, el encargado de asuntos agropecuarios de la Fuerza del Pueblo. Así es. Desarrollo rural. Bien, perfecto. Bueno, eso tiene que ver con lo mismo, al final del camino. El campo es agropecuaria. Por supuesto, es más amplio de ahí, pero vamos a empezar, porque yo sé que usted sabe de eso. ¿Qué está pasando con el campo? La, el gobierno dice que. Los alimentos están estables, que hay adecuada producción y que lo que ha pasado es un impacto internacional. No porque aquí hay, digamos, deficiencia en la política agropecuaria. ¿En quién creo? El mundo, primero, date la gracia por estar de nuevo aquí no, en, en venir. Meridiano. Y por otra parte, decirte que es un gran honor estar por aquí y aprovechar, darle un saludo a los amigos televidentes. Eh, yo creo que es un tema de extraordinaria importancia para el país y nosotros lo vemos en lo siguiente. Este es un gobierno que se ha caracterizado por hacer importaciones de productos agropecuarios, no por incrementar la producción nacional. Y te lo voy a demostrar en lo siguiente o con las siguientes cifras. Si nosotros observamos cuál fue el monto de las importaciones del año 2021, ese monto subió a más de 4.500 millones de dólares. Año 2022 subió a 5.000 millones de dólares. <coughs> y la proyección de este año, que está próximo a terminar, pues naturalmente que la proyección es que va a sobrepasar los 6.000 millones de dólares. Con esa demostración, te explica a ti por qué se le ha dado más atención a las importaciones en este gobierno que a producir en el país. Y vamos a establecer una diferencia que son importantísimas al momento de tú decir cuál es el apoyo que tiene la producción nacional. Cuando nosotros hablamos de importaciones, ¿quiénes se benefician? Un grupo de comerciantes que no son esos detallistas que luchan día a día, Uno ni, legalca, lo, ni los no formaderos, son grupos económicos que son los que se benefician de esos permisos de importación. Y además permisos que todavía se están dando a pesar de haber acuerdos de libre comercio en el país que no se deberían estar dando permisos de importación en aquellos países que son miembros del CAFTA. Ahora bien, cuando tú tienes la producción nacional en desarrollo, en aumento, eh, creciendo como ha venido creciendo en otros momentos porque este gobierno ha buscado la manera de frenar el crecimiento de la producción nacional, pues tú, ¿Cómo que ha buscado la manera? Sí, sí, con las importaciones. Ha buscado la manera. Si tú mides esas importaciones y ese crecimiento, lo que le está dando es un golpe a la producción nacional. Pero a la producción nacional se transfiere. Se ha liberado usted. Totalmente. Se transfiere a que no hay ningún beneficio para el consumidor, pero se lleva a la quiebra a los productores. En ese sentido, le decimos, nosotros tenemos que echar un vistazo y mirar. Con algunos rubros de importancia para el país. La proteína más barata que tiene el dominicano, ¿cuál es? El huevo. el huevo. ¿Cuál es la situación del huevo? Los productores de huevo dicen que tienen cerca de mil millones de pesos de pérdida. Pero los productores de huevos también se han visto frenados con una sobreproducción provocada por el gobierno. ¿Y cómo la ha provocado el gobierno? Tú sabes que hay lo que se llama las gallinas livianas, que son las responsables son las madres, ¿verdad?, de las reproductoras. Entonces, de 90 mil reproductoras de gallinas livianas que teníamos nosotros, se aumentó de 90 mil a 120 mil. Y algunos productores, eso lo recalco, coinciden en señalar que se dio permiso para 140 mil. Eso provocó una sobreproducción. Con el cierre de la frontera, esa sobreproducción que teníamos, pues naturalmente con un, el costo de un huevo anda alrededor de los 5 pesos. ¿Y qué está haciendo el productor en granja? Vendiendo el huevo a 2 y a 3 pesos. Él no puede seguir perdiendo. Por eso que tú escuchas que los productores tienen la necesidad de retirar de su sistema de producción alrededor de 2 a tres mil pesos gallinas, de 2 millones a 3 millones de gallinas reproductoras. Pero yo te puedo decir que la situación para el consumidor en la República Dominicana se refleja en lo siguiente. Si nosotros analizamos el costo de la canasta básica familiar, vamos a decir 2019, casi ya llegando al 2020, el costo era alrededor de los 20 mil pesos. Canasta básica familiar para el primer quintil. De ahí nosotros pasamos al 2020. 22 y ya el 2023 sobrepasa los 26 mil pesos. ¿Cuál es el salario mínimo? Le decimos, 16 mil pesos que se está planteando. ¿Cuál es el déficit que se tiene? Es bastante alto, pero nosotros estamos planteando de que realmente tenemos un 49% de los dominicanos que están buscando prestado para completar la comida. Óyeme, eso es grave lo que se está planteando y eso. No lo dice solo Fuerza del Pueblo, tú lo has visto que se ha publicado recientemente en los diferentes informes que se tienen. De manera que este gobierno ha promovido lo que es la llamada Casa del Terror, que son los llamados supermercados y colmados que hay en la República Dominicana. Los programas que ha tenido este gobierno son simplemente anuncios. Tú recordarás el programa Siembra RD. Al pobre Faña, que era Leonardo Faña, que fue. Okay, o no que era de relajo! Ahí. Óyeme, lo tienen de aquí para allá y de allá para acá. Le pusieron ese programa sin darle un centavo. Y ese programa nunca existió, simplemente fue un anuncio. Pero si tú observas, está el programa también del campo al colmado. Yo quiero que me señalen cuántos colmados reciben del campo directamente los productos para vendérselo más barato a los consumidores. De manera. Para, para implementar ese sistema y que hay que gastar miles de millones de pesos pero óyeme toda la, la plataforma de intermediación que se tiene pues naturalmente que el gobierno el gobierno de alguna manera no lo va a sustituir <laughs> ni tiene boludo. capacidad para sustituirlo simplemente tiene un tema mediático que lo tiene constantemente y usted sabe que lo que trabaja el gobierno es la percepción a, a hacerle algo al pueblo dominicano Tener la percepción de que la cosa es tan bien. Pero vamos a ver, el estómago del pueblo dominicano no se engaña, es mundo. El estómago del pueblo dominicano, cuando tiene hambre, tiene hambre. Y sencillamente no puede comprar los alimentos. Y aquella familia dominicanas que no pueden comprar por lo menos una comida al día, están pasando el Niagara en bicicleta. Entonces, estos gobiernos que ha tenido el PRD, el PRM, que es la misma cosa, ¿eh? Pues naturalmente que no trae nada de beneficio al pueblo dominicano. Un caso que nosotros tenemos que señalar es el caso del cierre de la frontera. El mercado de la frontera, el mercado binacional como se le ha denominado, pues representa cerca de unos 1.500 millones de dólares. Óyeme, nosotros, nuestro principal mercado para vender después de Estados Unidos, pues naturalmente que es Haití. Y este gobierno, de una manera mediática también, tratando de colocar el tema en términos políticos, llamar la atención y montarse en una ola de que realmente el patriotismo que tiene este gobierno sobrepasa la de otros. Pero realmente aquí lo que había era un tema que te escuché decirlo al principio del programa, que naturalmente había que acudir a las. Eh, al camino diplomático que era lo más indicado. Una vez cumplido con esa parte diplomática, se podrían seguir otras acciones. Pero la última, la última acción que debía tomar este gobierno fue lo que hizo de hacer un aparataje militar, de gastar dinero en la frontera llevando todos estos equipos y militares cuando realmente no había una declaración de guerra aquí. O es que Haití no estaba amenazando a nosotros en términos de guerra no, lo que había era el tema de la distribución de unas aguas que realmente nosotros apoyamos de que esas aguas no puede hacerse uso unilateral de ellas pero esa no es la forma, ese no es el medio para nosotros poder reclamar los derechos que tiene la República Dominicana sobre el río Masacre, ahora hay que ver escuchaste que los empresarios acaban de decir que están perdiendo cerca de 150 millones de dólares es una cifra es sumamente importante. multiplicado por 57 mucho. Por 57 es mucho. Entonces, pero no son los grandes comerciantes, hay que ver los pequeños y medianos comerciantes que viven de ese mercado. Los pequeños productores y medianos productores que viven de ese mercado. Este gobierno nunca pensó en esos medianos y pequeños productores. Sencillamente ha seguido con su plan mediático tratando de colocar un tema sobre el otro, pero que desvíe la atención de las principales necesidades que tiene el pueblo dominicano, como es el derecho a alimentación, como es la inseguridad que vive este, este país. Nosotros podemos decir que estamos presos en nuestra propia casa. Salir de la casa es un riesgo alto y cuántas personas no caen alrededor de su casa. De manera que este gobierno lo que ha profundizado. Y yo quería hacer un poquito de mención al tema de la salud. Y. En la ruralidad dominicana tiene que haber salud también. Y el dengue afecta por igual a los que están en la ciudad y los que están en el campo también. Ledesma. Es un tema que ha sido mal manejado por las autoridades de salud y por ende por este gobierno. Tenemos un vector que es el mosquito Aedes aegypti. Bueno, este mosquito es lo primero que hay que controlar pero no es haciendo campañas de fumigación como desde el gobierno, eh, regando insecticidas por donde quiera. No, eso controla probablemente un 20% de lo que hay que controlar. Y paso a explicártelo del mundo. ¿Dónde pone los huevos la hembra del mosquito? En aguas limpias. Y eso quiere decir que cuando llueve, pues naturalmente los criaderos, ahí es donde se reproduce el mosquito, la hembra. Que pone su huevo, de ahí sale ese gusarapo que la gente ve en las aguas, en los tanques, ese es el mosquito. Y luego pasa por otra etapa. Pero los adultos son una fase nada más. La gran cantidad de mosquitos, la alta población está en los criaderos, lo que son huevos y lo que son larvas. ¿Qué haces tú con eliminar una cantidad de mosquitos adultos? Bueno, tienes que eliminar, son los criaderos, porque. Te voy a decir lo siguiente, con la eliminación de criaderos, no tiene que gastar insecticidas, no tienen que utilizar combustible para eh, eliminar esos mosquitos. Sencillamente necesita una campaña de concientización, necesita brigadas que en vez de andar regando insecticidas, como te digo, que muchas veces no cumple con los estándares, ¿verdad? Porque son insecticidas que muchas veces los riega cualquiera por ahí y no está en función de los productos que se deben utilizar para evitar efectos de toxicidad en la población. Ahora bien, la campaña de, de eliminación de criaderos debe intensificarse y debe ser un programa permanente que debe existir en la República Dominicana. ¿Por qué? Dos factores importantes, Ledesma. Cuando tú une lo que es a alta poliometría, que se traduce mucha lluvia, y le coloca alta temperatura, el ciclo del mosquito todavía se intensifica. Eso quiere decir que vamos a tener un ciclo más corto y esto nos va a llevar a nosotros a tener más población. ¿Y usted cree que eso no lo sabe el gobierno? Lo sabe. Sin embargo, te voy a decir aquí en esto, que nuestra Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo ha dado una rueda de prensa y ha estado... Sobre el tema del dengue, advirtiendo con tiempo al gobierno de esta epidemia que podía ocurrir con la presencia del dengue. Sin embargo, han hecho caso omiso. Nuestra secretaría dice que tenemos más de 50 muertos. Está diciendo el Ministerio de Salud que estamos teniendo alrededor de más de 15 mil casos de dengue. Sin embargo, con 15 mil casos de dengue, tú lo mencionabas también. Están dando una cifra de cantidad de muertes que son muy bajitos. Pero aquí hay más de 50 muertos, que lo ha dicho la Secretaría Nuestra, y lo ha planteado, y nosotros entendemos que es así, pero en este país hay su registro, Ledesma. ¿Tú crees que la cantidad de muertes que se diagnostican aquí por dengue son relativamente escasas? En esos pueblos, en esas comunidades donde hay centros de salud que no tienen las condiciones para determinar si es dengue o no es dengue, pues naturalmente que hay una manera de determinarlo, que es por sintomatología, los casos febriles que se han estado dando, pues naturalmente por ahí ellos pueden determinar. De tal manera que este gobierno en conclusión es ineficiente en todo lo que hace. Todo lo donde llega este gobierno, pues naturalmente hay problemas. Problemas en salud, problemas de seguridad, problemas de la alimentación, y, óyeme, y se habla de una sola salud, y lo primero que tiene que haber es alimento, en cantidad, pero que haya acceso a los alimentos y que sean de calidad para que sean nutritivos. ¿Cómo está la fuerza del pueblo? Yo creo que es muy interesante eh, este punto, Ledesma, yo creo que nosotros estamos en el mejor momento. Eh, es indiscutible que somos la fuerza a vencer en unas próximas elecciones. El posicionamiento de la Fuerza del Pueblo es extraordinario. Eh, en la historia de la República Dominicana, les puedo contar que no habíamos visto una, un hecho parecido de que un partido en apenas cuatro años se colocara en la segunda posición como partido de oposición en el país. Es decir, que somos la primera fuerza de oposición del país y esto nos lleva a nosotros a ver el gran trabajo que han realizado los compañeros dirigentes y las compañeras dirigentes de nuestro partido. El presidente Fernández, presidente de nuestro partido, planteó que nosotros a septiembre debíamos tener, estar en los 2 millones de afiliados. Y se cumplió. El presidente Fernández entregó un padrón de 2 millones, auditado y auditable. Eso quiere decir que no es como el de otros partidos como el de gobierno que presentó un padrón que tú sabes todo lo que sucedió ahí. yo estaba ahí altos dirigentes de partidos de oposición aparecían ahí de manera que eso descalificaba inmediatamente ese padrón de manera que en el padrón de la fuerza del pueblo es un padrón transparente y como decía auditado y auditable Ahora bien, debo decirte que ya nosotros estamos por encima de los 60 mil afiliados después de los 2 millones, de manera que seguimos creciendo. Y es importante destacar que en la pasada eh, convención de dirigentes que tuvo nuestro partido el pasado sábado, pues ahí un mensaje importante que... Eh, indicó nuestro presidente fue continuar trabajado, trabajando todo el proceso de afiliación nosotros queremos seguir creciendo de esa manera porque realmente queremos asegurar contar por lo menos con un mínimo de un 40% de la masa votante de este país y eso naturalmente por donde quiera que lo tiren pues naturalmente habrá que contar con la fuerza del pueblo para estos fines en la otra parte pero no decirte, de que, pero no de que el gobierno se va a afastar en el primera vuelta. No, no, no. Vas a ver que no. Este gobierno se va a sorprender a, a pesar de toda la campaña mediática que tiene, del uso de los medios que lo ha comprado muchísimo y programas que también toman el discurso de este gobierno, pues naturalmente, y, y que lo defienden, pues naturalmente nosotros entendemos que la realidad en el terreno es otra, porque contra el hambre comer el primero, decía el doctor Leonel Fernández, y con la inseguridad, con los demás problemas que tiene el país, como es el tema de la salud, pues naturalmente que este gobierno está pasando por un mal momento. Y lo otro es ilusión, lo otro es pensar que estamos bien, pero realmente solo el pueblo y el corazón del pueblo, y hay que poner el oído en ese corazón del pueblo para que se entienda que las cosas no andan bien. Y no es verdad que si la situación económica de un país anda mal, la reelección tiene cabida en esas condiciones. No hay posibilidad alguna de que este gobierno se pueda reelegir. O ¿Está la percepción de que si no hay alianza, el, el, el PRM va a ganar fácil? Eh, no, tampoco, tampoco así. Hoy día las encuestas, y sabemos todos los tipos de encuestas que se tienen, pero se sabe que el presidente Fernández, como fuerza del pueblo, tiene un posicionamiento sumamente importante. Y que independientemente de las alianzas, el presidente Fernández ha mantenido ahora, sumando las alianzas, pues naturalmente que el posicionamiento será mucho mayor. Quiero indicar y quiero señalar aquí, Ledesma, que nos dé esa oportunidad, de que de nosotros se decíamos que no teníamos capacidad para tener eh, los precandidatos y candidatos para llenar las plazas que se deben tener en el país, en todas las demarcaciones. Sin embargo, el único partido que llevó 4.244 precandidatos fue Fuerza del Pueblo. No hay otro partido, ni el partido de gobierno, ni otro partido han tenido esa cantidad. De manera que Fuerza del Pueblo sigue siendo un partido fuerte, un partido con la fortaleza y que hoy día es la esperanza del pueblo dominicano. Doctor, el tiempo se ha dado excelente. ¿Eh? Es tremendo expositor, nos pone acá que profesor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El estudiante está maravillado con usted. ¿Eh? <laughs> bueno. Pues nada, la modesto Reyes, miembro del Comité de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y, dámelo, no equivocarme, secretario de Desarrollo Rural de ese partido nuestro invitado en el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrega de EN Meridiano.